Saludos amigos, espero que hayan tenido un maravilloso fin de semana, sábado y domingo, ya saben que son los días para los que trabajamos realmente pues muy importantes, porque descansamos y tenemos la oportunidad de compartir tiempo de calidad con nuestras familias. Saludos para los paisanos que se encuentran allá en nuestra querida ciudad de Santa Ana y a todos los que se encuentran en cualquiera de los 50 estados de esta gran nación, como lo es los Estados Unidos de América. Hoy comienza pues la convención del Partido Demócrata allá en la ciudad de Chicago, y aparentemente pues hay unos temas muy importantes, algunas manifestaciones, algunas marchas que se están realizando allá, con algunos temas que son pues en realidad de mucha importancia, como por ejemplo están pidiendo en estas convención a través de las marchas que pare el crimen, por ejemplo. Ya ahí hay otras. Yo estoy muy interesado en darle monitoreo a lo que sucede pues en esta convención, porque tendrán con toda seguridad todos los que participen mucho que decir, para ver cómo es que ellos proponen componer, darle vuelta 360 grados a este país, porque realmente hay muchas cosas realmente muy malas. Así es de que yo estaré pendiente de todo lo que suceda en la convención y lo voy a compartir con ustedes. Hoy se trata este tema de forma muy especial también, pues el nuevo programa, la nueva orden ejecutiva que firmó ya hace unos días el presidente actual Joe Biden, para poder legalizar a millones, diría yo, millones de personas, aunque pues hay un estimado de que sería pues medio millón de personas que pueden acogerse a este programa, donde dice que si alguien vive con un esposo o una esposa y cumple con otras pues cosas de la elegibilidad, bueno, se obtendrá la green card de forma pues inmediata, permanente, y esto parece que será muy rápido, si no sucede algo, por supuesto, en el camino después de las elecciones de noviembre. Pero bueno, de eso se trata este programa de Olmos. Quiero invitarlos a que se queden, si no se ha suscrito en este portal, en este canal, que pues de alguna manera les ofrece a ustedes pues temas de mucha importancia, comunitarios también, para podernos desarrollar. Lo invito a que se suscriba. Ya llegamos a la cantidad de 1550, imagínense, yo empecé pues con 200, con 150, y con el correr pues de los meses he llegado al número mágico de 1550, y espero por supuesto subir. Muchas cosas de interés para todos ustedes. Hoy una vez más los invito a que se queden conmigo en este programa, que tocará lo que es el tema de parole in place, como se dice en inglés, pero realmente pues tiene otro nombre, que sería en español parole en libertad, algo así, donde radica el tema principal de que cualquiera que se acoja al programa no tendrá que salir de los Estados Unidos. Quédese conmigo, quédese con Olmos. I'll be right back. Lo invito, si usted ve este programa, esta transmisión de Olmos, a que lo comparta, porque esta información puede ser o podría ser de mucha importancia, a lo mejor para su familiar, para su vecino, para alguna persona que usted tenga muy cercana y que pues quiere usted que esa persona se legalice, ¿no? Ha llegado el momento de tomar acción. Hoy es el primer día. Hoy es el comienzo de este programa que se llama Parole in Place, que creo que lo firmó el presidente Joe Biden, su nueva última orden ejecutiva. Y bueno, la realizó, creo, me parece, el 18 de junio. Así de que yo en este momento voy a
iniciar compartiendo esta información para que usted se ponga las pilas y si es importante, bueno, escriba estos datos para que usted los pueda compartir. Voy a producir un programa realmente muy, pero muy bien realizado para dejarlo en la red para todos aquellos los interesados en querer pues legalizarse, en obtener la green card. Les hago la aclaración de que no estoy dando ningún consejo legal. Period, como decimos en inglés. No estoy dando consejos legales. Estoy compartiendo pues esta noticia que es realmente muy, muy importante para nuestra comunidad. Esta noticia de legalizarse, porque hay, bueno, imagínense, hay miles y miles de personas que pues no le entienden cómo legalizarse. Y hoy este programa, que es muy sencillo realmente, pero tiene sus cosas mágicas por ahí, muy importantes de entender para poder realizar. Bueno, voy a ser textual con ustedes para que ustedes entiendan y pues vuelvo a repetir, si usted lo sabe de esa persona que quiere pues legalizarse a través de estas temáticas, de estas formas de ser elegible, pues adelante. Comienza este día el programa de Parole in Place en los Estados Unidos a nivel nacional para legalizarse hoy esta fecha, este día. Bueno, ¿quiénes? Lo más importante es saber quiénes son los que califican para este programa de Parole in Place. Y dice, hoy soy textual, estoy leyendo incluso la información que nos ofrece pues Migración, la institución de Migración USCIS, como se dice en inglés. Este programa son elegibles todos aquellos que han residido de manera continua en los Estados Unidos desde el 17 de junio del año 2014. Hablaba con un amigo y le decía, ¿quiere decir que si hay una persona que pues vino en el 18, 19? Bueno, hay que regirse a lo que ellos están diciendo. De manera continua en los Estados Unidos desde el 17 de junio del año 2014. Si usted vino en el 15, en el 16, bueno, yo voy a hacer la sugerencia de que consulte con cualquier organización no lucrativa que trabaja con el tema de migración o que consulte directamente con un abogado privado y que se la rebusque. Hay mucha información en la red, pero bueno, eso es lo importante, estar desde la fecha, desde el año 2014. Luego, estar presentes físicamente en los Estados Unidos desde el 17 de junio del año 2024, de este año, ¿no? Estar legalmente casado con un ciudadano o ciudadana, cualquiera de los dos que lo pide uno al otro, la esposa al esposo o el esposo a la esposa. Entonces, pues legalmente casado quiere decir que en este Parole in Place, en este programa, tienen que estar casados definitivamente desde esa fecha. Son muy rigurosos y, bueno, la orden ejecutiva, ¿cómo se dice orden ejecutiva? Decreto, podría decir yo, en un lenguaje muy nuestro, a nuestra manera. En este decreto ejecutivo, pues dicen ellos de que hay que estar casados desde la fecha 17 de junio de este año, no del año 23 ni del 22, no, desde este año tienen que estar casados, ¿no? No han sido condenados por delitos que descalifiquen. Hay unos delitos que son muy pequeños que probablemente podrían hacer que califique aquel interesado en obtener la green card. Y bueno, si tiene pues un cargo mayor o una felonía, a lo mejor esa persona no va a calificar. Por eso es importante que usted o ustedes, cualquiera que vea esta transmisión especial de Olmos, bueno, es muy importante que consulte con los expertos en materia de migración, porque a lo mejor alguien puede pensar, yo no califico porque, bueno, tuve un accidente de vehículo, no tenía seguro, etcétera. Consulte. Y ya al final voy a decir también algo que nosotros vamos a estar haciendo con esta propuesta que tenemos de comunicación. Bueno, que no representen una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública. Es decir, aquellas personas que vienen, son considerados terroristas de sus países o que vienen y han estado pidiendo dinero, EBT, welfare. Igual, esto es lo que está diciendo pues
para aquellos que pudieran o pudiesen calificar, pero lo más importante es consultar con los expertos en materia de migración. Bueno, hay algo muy interesante también que quiero compartir, y esto es porque hay hijos que también pueden legalizarse a través de esta medida, y hay que entender o conocer, mejor dicho, si estos califican. Por ejemplo, los hijos menores de 21 años y están solteros desde el 17 de junio del año 2024 podrían calificar. Y le vuelvo a repetir a usted de que yo no estoy ofreciendo un tema legal, estoy ofreciendo un tema que es de importancia para nuestra comunidad, un tema que podría hacerlo a usted poseedor de la Green Card y luego con el tiempo pues convertirse en ciudadano de este país. Los hijos, estar presente en los Estados Unidos sin admisión o libertad condicional. Estar presente en los Estados Unidos sin admisión o libertad condicional. Todos esos detalles son muy importantes a entender. Haber estado presente de manera continua en los Estados Unidos desde al menos el 17 de junio del 24 hasta la fecha de presentación de la solicitud. Vuelvo a repetir, hoy es el primer día para solicitar, para hacer esta petición de parole in place, y que a propósito, Migración está diciendo que esta petición se hace solamente en línea. Es decir, no se van a mandar paquetes ni nada por el estilo, todo se hace en línea. Hay que abrir una cuenta y bueno, las oficinas legales o los abogados privados tendrán que hacer esta labor de enviar estos paquetes en línea. Bueno, a mí me parece que es muy interesante todo eso, porque se ahorra dinero, se hace el proyecto de enviar, la manera de enviar se hace más rápido, etcétera, etcétera. Presentar datos biométricos y someterse a verificaciones de antecedentes y a las evaluaciones de seguridad nacional y seguridad pública requerida. Los solicitantes deberán proporcionar documentación que demuestre que cumple con los criterios anteriores junto con su formulario de solicitud y pagar una tarifa. Hemos visto que las tarifas no son muy elevadas, que se pueda decir, ¿verdad? Tendrán que, después de pasar por el programa PIP, los cónyuges indocumentados recibirán un registro de viaje con la documentación de la I-94. Es crucial porque los hace elegibles para ajustar su estatus a una tarjeta verde basada en el matrimonio. Se espera que el proceso sea similar al actual programa PIP militar, es decir, aquellos que califican. Por ejemplo, el esposo es militar, está pues en una base militar, está muy lejos de los Estados Unidos. Esa gente puede traer a sus familiares, sus esposas o esposos, pues de forma muy rápida. Estos casos generalmente se procesan rápidamente, y la mayoría de los beneficiarios pueden presentar de inmediato la solicitud I-485. Son ajustes que le llaman en migración. Y bueno, aquellas personas que hagan el parole in place tendrán que definitivamente cumplir con esos requisitos para probar que son elegibles. Quiero decirles, de acuerdo a la información que tenemos, de cuánto es el susto que se tiene que pasar. Es decir, hay que pagar, esto no es definitivamente gratis, hay que pagar, como se le dice, el fee. Y pues tendrá que hacerse el examen médico y otras cositas que son muy importantes. No, me parece que eran $585 los que se tendría que pagar, pero más o menos. Déjeme buscar aquí en un segundito. Mientras, vuelvo con ustedes con el tema de que hoy es el comienzo de la convención demócrata allá en Chicago. Y pues va a ser muy interesante, porque todos los indicadores, todas las encuestas están diciendo que se le ha volteado pues esa preferencia que tenía anteriormente el señor Trump, y cuando todavía se encontraba el señor actual presidente Joe Biden. Pero bueno, el tema es de que hay que seguir al pie de los acontecimientos. Todo esto que se está viviendo a raíz de la propuesta que tendrán los demócratas. Que le decía yo a un amigo
pues que es muy interesante la llegada del el vicepresidente, el candidato, el señor Walz, porque pues presenta una como un contrapeso a todo lo que se ha estado planteando a través de la señora Harris. Y bueno, por ahí anda el asunto. Esto no le ayudó muchísimo al señor Trump, porque imagínense, presentó pues a un señor que es mucho más radical que él mismo. Y bueno, ahí es donde hay cierto problema, porque pues no me parece a mí, en lo personal, que no es capaz de traer ese voto que ha estado indeciso, y al final de cuentas pues eso sí tiene mucha importancia en las elecciones que serán para el mes de noviembre. Solamente me falta indicarles, ando tratando de encontrar, se me chispoteó, como decía el chavo, cuánto cuesta pues la asunción, el sometimiento de la petición de este parole in place que comienza este día. Vamos a ver, denme un segundito. ¿Cuánto parole in place fee? Vamos a poner aquí que esto, aquí estos son los amansa burros. Acá está, ya lo encontré. Bueno, dice que tendremos acá $580. Quiero que ustedes me perdonen, pero bueno, ese es el precio que se paga a veces por realizar estos programas en vivo. Recuerde que yo realizo programas que son muy atrevidos, programas que no tienen ninguna edición, y bueno, hacemos lo mejor. Lo mejor de Olmos es realmente de que ofrecemos contenido. No estamos aquí para pelear absolutamente con nadie, no es ese el propósito. Para cerrar, quiero recordarles a ustedes que nuestra oficina en la ciudad de Los Ángeles, SPO, ofrece servicios profesionales. Trabajamos en las áreas de real estate, incluso compramos y vendemos para nuestros clientes negocios. Asistimos en consultoría a los pequeños negocios, incluso prestamos dinero a los empresarios que necesitan capitalizarse para desarrollar proyectos económicos. Además, también ofrecemos todo lo que es pues la declaración, preparación y declaración de los impuestos. Y bueno, muchas cosas que ofrecemos a través de SPO, nuestra oficina. Y lo más importante es de que si usted se quiere convertir en corporación, lo hacemos. Si se quiere incorporar como registrar como compañía LLC, también le ayudamos en todos los estados, en los 50 estados de los Estados Unidos, registros de negocios. Bueno, finalmente le digo que a través de la oficina legal del abogado Salomón Zavala estaremos realizando nuestro primer seminario para decirle a todos aquellos que creen que son elegibles para legalizarse a través de este programa Parole in Place. Así es de que estén pendientes de este seminario, y si usted califica, a lo mejor se puede venir con la oficina legal del abogado Salomón Zavala, más de 25 años de experiencia. Todo tipo de demandas también a través de esta oficina. Y para eso lo dejo con el siguiente comercial de la oficina del abogado Salomón Zavala. Ya regreso para el cierre, no se vaya. ¿Ha sufrido accidente o daños personales? No se preocupe, la oficina legal del abogado Salomón Zavala le puede ayudar. Llame al 213-260-0121. Buscaremos la mejor compensación para usted. Recuerde, 213-260-0121. Bueno, ya para cerrar, agradezco a todos los que sintonizaron este especial. Voy a realizar una buena producción para que quede de manera informativa para todos aquellos que puedan interesarse a legalizarse, a obtener su green card a través de este nuevo programa que ha comenzado hoy en todos los Estados Unidos. Someter la I-131 de esta nueva regulación, aplicación, orden ejecutiva, decreto del señor Joe Biden. Si usted es esposo y es ciudadano y quiere traer a su esposa, ya no tendrá que salir del país, hacerlo en línea, y tendrá que pagar hacer un pago de $580, ¿verdad? Los hijos también son
califican. Hay que prepararse y usted tiene que saber cómo presentar esta petición. Por eso le pedimos que se asesore con un abogado privado, una oficina privada, o puede llamar también a una organización no lucrativa, que hay varias, especialmente en la ciudad de Los Ángeles. Los Ángeles tiene pues esa virtud de tener muchas organizaciones no lucrativas que apoyan a todos aquellos que no tienen dinero y que incluso reciben pues estos fondos federales para que apoyen pues a su gente. Así de que ahí lo tiene. Yo me despido siempre con la invitación para usted, para que sea mi próximo invitado especial. Si no se hace suscrito en el canal de Olmos Media Link, lo invito a que así lo haga. También a que esté pendiente de nuestras actividades. Pronto ya viene la segunda presentación del libro The Faraway Slave, El Esclavo Lejano. Muchas cosas. Saludos para todos, independientemente de su lugar de origen. Nos vemos en la próxima. Thank you so much. See you later.